Dededuk ani kayıt. ¡Bienvenido a mi puesto, viajero! ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mierda. ¡Pues lárgate! Ah, aún no he acabado. Pero no ves. No tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme sobre la hiena. Ah, bien. Resulta que eso es el artículo más caro que tengo a la venta. Ja, menuda gracia. Entrega bajo pago. ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma, tu ridícula tarifa. ¿Qué puedes decirme? Hiena no es su nombre verdadero. Calma, calma. Ha sido un intento de chiste fallido. ¿Dónde puede estar? Se llama Haliset. Hazme un favor. Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión. Están acampados en una cantera al sur. Toma mis hombres y recupera mi caballo. Entonces te daré lo que buscas. Bah. No entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo. Me lo conseguirás. Si es que Apolodoro quiere que siga a su servicio. ¿Eres muy amigo de Mered? Ah, poco. Es un aliado necesario. Normalmente Mered no suele aliarse con protectores. So. So. So.
So. Debería tener cuidado por aquí. Tormenta de arena inminente. ¡No te muevas! ¡Ahí está! ¡Muere, perro!
¿Qué? ¡Ah! No, no puedes escapar de mí. ¡Ahí está! ¡Está a tiro! ¡Te voy a matar! ¡Ya te detengo! ¡Ey! ¡Chúpate esa basura! ¡Te mataré! ¡Mira cómo trepa! ¡No escapará por ahí! Thank you.
Este será el caballo de Mered. Pero olvidó mencionar que sus clientes eran bandidos. ¡Has vuelto! ¡Pero mira qué bien! Se te olvidó mencionar que estaba en posesión de unos bandidos. ¡Qué despiste! Bien. Más fuerte que el mío. ¿No habías dicho que era el tuyo? Sí, claro que lo es. Me has hecho un gran favor, amigo.
Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. Bah, basta de juegos. De acuerdo. La hiena vive en una cueva de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. Benditas lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. ¡Intenta salir con vida! ¡Eh! ¡Ese es mi caballo! No puedes robar algo ya robado antes, Mered. ¡Claro, Bayek! Devuélvelo a los establos, por favor. ¡Rapiñadores y farsantes! ¡Visitantes y desertores! ¿Estáis hartos de...? So. Here. Ahora detengo. So... Esto será la guarida de la hiena. Pero ni rastro de Haliset. Mered no estaba mintiendo. Tendría que averiguar a dónde fue. ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Por favor! Tendrá una de sus mascotas encerrada. ¡Por favor! ¡Sácame! La tumba de Jufu. No ha escatimado en detalles.
Ah, no ha terminado. La encontraré aquí. Me acercaré a las pirámides. Su. Su. Hienas. Harry se te estará dentro. Entrar aquí, donde el silencio se ha hecho en ella. Un Medjay que ha subido muchas dunas para encontrarte. Escóndete si quieres, Yena, pero esta tumba no te protegerá. Te exijo que te detengas. Da media vuelta y disculparé esta intrusión. Lo de Siwa fue una intrusión. Soy Iset, la que posee la magia. Este es el hogar de los dioses. ¿Qué clase de maldad estará tramando? Ah. ¡Largo! ¡No puedes molestar a Osiris! Esta trampilla, ¿qué estará protegiendo? ¡Hereje! ¡El vigilante está dormido! ¡No avances más o la sangre empapará tus arteros planes! ¿Qué sitio es este? Una tumba bajo una tumba. ¿Aquí es donde te ocultas, Yena? ¿Qué espantos sucederían aquí? Un lugar tenebroso con una ventana a los dioses. Sigue caliente. Y un cuchillo ceremonial. Aquí hubo un sacrificio. ¿Qué espantos sucederían aquí? Un lugar tenebroso con una ventana. Haliset dibujó aquí estos símbolos. ¿Intentaba descifrar su significado? ¿Qué espantos sucederían aquí? El sarcófago está decorado con diosas de la madre.
Tiene símbolos extraños grabados por doquier. ¡Qué espantos! Ofrendas a Osiris, el protector de los muertos. Creo que ya sé lo que Haliset trataba de conseguir. Haliset hacía un ritual. Comenzó invocando a Osiris con ofrendas. Mató a sus presas con un cuchillo. Guardó su sangre con un oscuro propósito. Intentaba aprender estos símbolos. Debió encontrarlos aquí. Después de aprenderlos, los grabó aquí. Y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago. Haliset trata de devolver la vida a alguien. ¿Pero quién yace aquí? Retransmisión. Segmento 3. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 95 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. ¿Sabes por qué me pongo en contacto contigo? Tu llegada ya estaba escrita. En esta misma cámara. En este momento en particular. Los muros nos lo contaron cuando existíamos. Míralos bien. Son fastidiosos. Un niño. ¡Mi hija! ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal. Has interferido en su nuevo despertar. Fuisteis tú y la Orden quienes destruisteis esta tumba. ¡Haliset! ¡No oses pronunciar mi nombre! Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él. ¡Soy una buena madre! ¡No eres digno rival, rata! Distinto de todos aquellos que han venido antes que tú. Ven, enfréntate a mí. Tu sangre será parte de la resurrección de mi hija. Te enterraré en la arena, idiota. El viento levantará las arenas. Ahora te enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija.
¡Estás buscando lo imposible, Halicet! ¡No hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos! Montañas de arena. Solo he venido a por ti, Yena. No metas a los dioses en esto. Has violado el recinto de descanso de ese intruso. ¡No puedes vencerme, Medjay! ¡Ven y da la cara! That's right!